Bueno, nuevamente aquí estoy y pues hoy quiero platicarle acerca de los salarios y de los tipos de trabajo que se encuentra en este proyecto, en este edificio, porque sabemos que está demasiado grande, ustedes lo han visto, y sí, pues aquí colaboran diferentes compañías y así es que también diferentes salarios. Entonces, bueno, en sí yo me dedico a la carpintería, soy carpintero, me dedico a trabajar todo lo que es la madera. Como ven, toda esa parte de atrás, todo eso yo me dedico a arreglarlo, que todo esté en orden y hacer detalles también. Y bueno, pues el salario de un carpintero es de 25 a $30. Eso no es no estar con la unión. Estar con la unión es un precio más diferente. Estamos hablando de 45 a 60 la hora. Y así así va variando los precios. Entonces, pues aquí les traigo información y como ven, ahorita pues empecé con la carpintería y posteriormente voy a empezar a preguntarles a otras compañías el trabajo que realizan y el salario también. Y vamos a ver cuál de todas las compañías pagan mejor. Y así es que acompáñenme y vamos a darle una visitada a todos aquellos trabajadores que andan por acá. Bueno, aquí estoy en una unidad. Como ven, la construcción es de madera y ahorita están insolando. Entonces aquí tenemos al que está trabajando acerca de la insolación. Él es el que se encarga de poner la insolación. ¿Nos podrías explicar un poquito del funcionamiento de la insolación? Sí, claro que sí. La insolación es para el control del clima. La insolación sirve, como lo dije, para controlar el clima, es decir, cuando está muy caliente, al poner la insolación y prender el aire acondicionado, la insolación guarda la frescura del aire. Entonces eso hace que se ahorre más energía, es decir, ya no se utiliza tanto el aire acondicionado, ¿verdad? Al mismo tiempo, al no utilizarse tanto el aire acondicionado, se ahorra energía y se ahorra dinero. De la Exactamente. misma manera, también trabaja cuando hace frío. Prende uno el calentón y nada más lo prende uno un rato y ya se calienta y la insolación se encarga de guardar, Mantener el calor. mantener el calor. Sí, entonces esto principalmente, la insolación en el ceiling y en las paredes es para lo que se le llama un control termal, que significa el clima. Okay. Y ¿me podría explicar acerca, es peligroso el material o trae alguna consecuencia o? Sí, de antemano, si lee la bolsa, ahí dice que hay que tener mucho cuidado porque puede traer reacciones. Por lo tanto, siempre es aconsejable ponerse su máscara, ¿verdad? Y para seguridad también, ¿verdad? Sus lentes para que no le caigan los ojos. Entonces, sí, hay que estar bien equipado cuando uno la instala. Pues sí, por nuestra salud tiene uno que seguir todas las recomendaciones. Así es. Muy bien, y luego, ¿qué me puede decir acerca del salario? Es un buen, porque me imagino que es un arriesgoso, entonces el salario debe de estar bien también, me imagino, ¿no? Claro que sí, eso es buen salario. Hay compañías que pagan muy bien, ¿verdad? Y hay otras compañías que pagan no muy bien. Entonces lo único que hay que hacer es buscar una compañía que paga bien. Pero regularmente los que vienen a poner eso trabajan por unión o no, o No, bueno, no. hay compañías de unión y hay compañías sin unión. Okay, para un principiante más o menos el promedio del salario para empezar. Pues todo depende, mire, si es sin unión es aproximadamente para empezar unos $20. Con unión es aproximadamente unos 25 o $30. Muy bien. Bueno, este es un poco de información acerca del trabajo que se hace aquí. Gracias. Gracias a usted. Así se mira las unidades antes de forrarlo de Cheer Up.
Así es, toda la madera. Dice, mira, este es el antes de chirroqueado y ya posteriormente vamos a ver después de chirroqueado cómo se mira. Bueno, él es un trabajador de los chirroqueros, se dedican a chirroquear, como ven aquí, toda esta unidad ya él está trabajando, está chirroqueando, esa es su función que tiene. Así es que cada compañía tiene una función diferente en este proyecto. Aquí está el después de chirroqueado, así es como se mira los cuartos, las unidades, el baño, la cocina. Y todavía falta su terminado. Bueno, aquí estoy con otro trabajador que hace su trabajo en esta compañía. Oye, ahorita lo que estás haciendo, ¿qué es lo que estás haciendo? Ahorita estoy empapelando esta ventana para que no se meta el agua, tiene que llevar papel doble aquí. Como ves, ahorita voy a poner este metal. Ok. Para la ventana, luego meto un papel aquí. Para que no, tengo que poner un flashing en este metal. Meto un papel y luego otro flashing para que no se meta el agua. Ok, eso es muy bien. Esto es para el concreto, para poner el estaco. Y ya después de ese papel vienen poniendo la malla. ¿Ustedes ponen la malla? No. Sí. ¿También? Después de este papel ponemos unos metales que son para que el cemento no se quiebre. Ok. Y ahí va el alambre. Y luego después se clava. Después viene el inspector de la ciudad, pasa a inspección para que puedan echar cemento. Exactamente. Bueno, antes de ponerle el concreto, tienen que forrar de papel a todas las paredes, como ven aquí. Eso. Y también ponerle metal, un metal arriba de las ventanas para cuando llueva, no, el agua no pueda entrar. Oye, ¿sí qué me dices del salario? No, del salario, pues estamos más o menos, un poco baratón, pero ahí está. ¿Sí? Simón. Para un principiante como yo que quiero aprender este nuevo trabajo, ¿como cuándo crees que me van a dar para entrando? Pienso unos 20 por ahí. ¿Unos 20 para entrando sin saber? Sí, sin saber. Ok. 18, ¿y tú como ya eres un profesional, todo un maestro, cuándo? No te puedo decir cuánto. No, pero ya más o menos el que sabe, pues ya el que sabe bien el trabajo. Depende de unos 25 para arriba. ¿Sí? Sí. Ok. Ya. Bueno, este es los diferentes tipos de salario que se maneja en diferentes trabajos que se hacen aquí en esta compañía. Es que esto depende según lo que sepas, la experiencia que tengas. Ok, está bien. ¿Y tú de dónde eres? ¿Qué de parte de México? De Oaxaca. De Oaxaca, eso. Sí. Yo también soy oaxaqueño. ¿De qué parte? De Tlaxiaco, Oaxaca. Órale, yo soy de ahí cerca de San Pablo, Huixtepec. Eso, un saludo, manda un saludo hasta allá a tu familia porque te va a ver. Oh, saludos para toda la raza que nos está viendo allá en Oaxaca. ¿Cómo somos los oaxaqueños? Somos bien chingones acá, ya sabes, es los que rifamos. ¿Verdad? donde quiera hay un oaxaqueño. Ya. Ahora pues, está bien. Gracias, que tengas buen día. Dale, igualmente, gracias. Así es como se mira los apartamentos ya por fuera. Obviamente ahorita con el escafo no se puede ver bien, pero así va quedando. Posteriormente, ustedes ya miraron el video anterior. Ahí se muestra cómo estaba antes y así es como va quedando. Ahí tenemos la alberca, la piscina, para todas esas personas que van a rentar aquí, van a tener a dónde entretenerse un rato con el agua. Y así es como se mira todo esto, este trabajo.